Buenas tardes, bienvenidos y sobre todo gracias por acompañarnos hoy, todos ustedes, alcaldes, consejeros, presidente, bomberos, fuerzas de seguridad de esta ciudad, medios de comunicación de localidades de esta comarca. Gracias por acompañarnos en un día de nuevo alegre y festivo porque recibimos la totalidad de la primera entrega. Los 12 primeros vehículos Bull ya están aquí. Los Bull es la gran ilusión en inversión de este consorcio en los últimos años. Mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de consenso. Y estamos aquí para que los conozcan un poquito. Es toda una aventura que vamos a empezar a contarles ya. Empezamos con la historia. Conozcan a nuestro Bull. Quiero destacar la labor realizada por la mesa encargada, ¿no? Formada por el intendente jefe, Ignacio Pérez, y por supuesto con los representantes de las diferentes centrales sindicales en el diseño de esta autobomba, que será, con toda seguridad, una de las más avanzadas y más completas en el servicio contra incendios. El proyecto que tiene el Consorcio de Bomberos es un proyecto muy exigente, porque este proyecto se basa fundamentalmente en vehículos de pequeñas dimensiones que puedan trabajar como vehículos de primer nivel. Es un enorme orgullo y satisfacción de que haya sido la adjudicataria una empresa andaluza, en este caso Sultrans, ¿no? Constituye una de las inversiones más importantes que ha realizado el consorcio en estos últimos 15 años. Estamos hablando de más de 4 millones y medio de euros. Un trabajo en equipo siempre tiene que dar buenos resultados y este es el trabajo que se ha realizado en la elaboración de todo el diseño de este camión autobomba. Particularmente los vehículos de contraincendio de Cádiz son de color amarillo, que es algo peculiar en el proyecto. Los técnicos del consorcio, que ahora mismo están reconocidos como los más exigentes que hay y los que se plantean siempre cada proyecto como un proyecto personalizado, tienen una fase inicial que es un prototipo. Lo que quieren ellos es que este primer vehículo se haga viendo cada pequeño detalle. Nos hacen una visita semanal y ese seguimiento que están haciendo de cada detalle del vehículo hace que esta primera fase sea fundamental. Supone un reto tecnológico, porque hemos sacado la configuración de un vehículo que existe en el mercado, que es un vehículo comercial, para transformarlo en vehículo contra incendio. Es decir, hemos diseñado una cadena cinemática del vehículo, en la cual se ha homologado, con la que obtenemos las prestaciones de la bomba que el cliente nos demanda. El reto es un vehículo pequeño que tiene una potencia limitada y una demanda de la bomba que pide mucha potencia. Toda esa tecnología ha habido que aunarla y prepararla para este vehículo en concreto, que la va a poner en marcha a un nivel generalizado. Hemos diseñado todas las prestaciones de ergonomía, de distribución y, en definitiva, es englobar todas las exigencias que nos está solicitando el cliente para efectuar su servicio de emergencia, trasladarla al vehículo con todos los requisitos técnicos y, por supuesto, los requisitos legales en materia de homologación, de reglamentación. Hay ilusión, hay mucha ilusión de hacer un buen proyecto y para nosotros es un buen reto. No había un vehículo estrecho para las calles estrechas y ahí es donde aparece Sultrans como empresa nueva. Consorcio de Cádiz, en este vehículo de reducidas dimensiones, nos pedía una bomba contra incendio de, digamos, prestaciones altas. Una bomba contra incendio no hasta, digamos, entre comillas, para camiones pequeños. Con lo cual hemos tenido que desarrollar un sistema capaz de alimentar a esta bomba contra incendio.
La mejor manera de gestionar un proyecto de esta envergadura se tiene que partir siempre de una muy buena base técnica. Nosotros diseñamos antes de que nos llegue el chasis, después intentar que sea todo montaje. Intentamos que sea lo más sencillo posible para facilitar después la mano de obra de los operarios del taller. Por lo tanto, tenemos que seguir y marcar un hito, un camino importante que nosotros, que el que nos marcábamos en el 2015, que es seguir acercando el consorcio a los ciudadanos, que sea un consorcio a la medida de sus ciudadanos. Este es nuestro BUL, bomba ligera, bomba urbana ligera. De esos 6 que fueron los primeros que llegaron, han visto su salida de las instalaciones de Surtruc, 2 ya están aquí en la comarca. Y de estos 6, que son los segundos 6, el segundo lote, otros 2 se van a quedar en la comarca. En esta comarca que tanto quiere nuestro presidente y que tan importante es para esta provincia. Si hay alguien ilusionado desde el principio por todo lo que ha sido trabajar juntos con mucha gente e iniciar este proyecto, es alguien que han visto ahí en ese vídeo y es el responsable del mismo. Él es el intendente jefe de zona, Ignacio Pérez Prado. Ignacio, ¿nos cuentas más intimidades del BUL? Por favor, Ignacio. Buenos días a todos. Aquí en el vídeo que nos ha enseñado hoy Surtruc aparece perfectamente un poco todo lo que ha sido el desarrollo de este proyecto tan ilusionante que empezamos en el 2017. Es verdad que es una bomba urbana pequeña que tiene un significado. Un significado, esta bomba tan pequeña es para poder entrar en esas zonas de esos cascos históricos que tenemos en la provincia de Cádiz, que tienen calles estrechas, y para ello necesitamos pues tener un vehículo que tenga radios de giro pequeños, tamaño pequeño, pero no así sus prestaciones. Es verdad que es un camión que cuenta con 1.000 litros de agua y además entendemos que tenía que tener unos recursos mínimos de material y de personal. En este proyecto, afortunadamente, pues que he liderado desde el principio, pues he tenido lo realizamos una comisión entre jefes de bomberos, entre los técnicos y representantes de los trabajadores. Y la verdad que ha sido un trabajo muy bonito porque hemos elegido lo que hemos querido. Hicimos un estudio sobre qué camiones había en el mercado, probamos todos los camiones que había en el mercado que podían cumplir. Al final nos decantamos por este camión, por el tamaño y por el giro que tiene para esas calles estrechas. Pueblos como Jimena, Arco, Vejer, en la provincia de Cádiz tenemos muchos pueblos que tienen cascos históricos muy complicados. Y después elegimos entre las herramientas, además también a nivel internacional. El camión lleva elementos que vienen de Estados Unidos, vienen de Alemania, Francia, España también, diferentes países europeos, ¿no? La verdad que he de agradecer el trabajo de los miembros de la comisión porque en todo momento he encontrado grandes profesionales que me han acompañado y que nos han ayudado, ¿no? También que me gustaría resaltar algunas mejoras que ha tenido el camión, además de la accesibilidad, ¿no? Que es la tecnología. En el camión hemos introducido diferentes aspectos tecnológicos que no tenían nuestros camiones, como que tiene cámaras en todos los laterales y aparte lleva una tablet con GPS que nos orienta, nos dirige, nos da información y la verdad que es algo que nosotros no contábamos. También entre las nuevas herramientas, hemos incorporado un desfibrilador automático, el camión ya estamos preparados y formados para poder realizar atenciones ante paradas cardiorrespiratorias que puedan tener, que nos encontramos en muchos de nuestros servicios. Y lleva además herramientas, mangueras y diferentes aparatos que sistemas que no teníamos. Sobre la seguridad, el vehículo cuenta con más seguridad que los antiguos.
ya que tiene asientos homologados, escaleras y diferentes materiales que se ha consensuado con los trabajadores. Y solo destacar, no me quiero tampoco alargar mucho, en la formación que le hemos dado a todos los bomberos en la provincia de Cádiz, en este uso de los materiales, es decir, todos los bomberos han pasado por un periodo formativo de 24 horas de formación en todos los parques de bomberos. Y como último, indicar que una de las más principales garantías que nos ha dado este proyecto es que han pasado todas las pruebas en un laboratorio oficial acreditado en Madrid, que se llama INSIA, y que de alguna manera pues ha acreditado que este camión, aparte de todo lo que hemos querido pedirles a Surtrack, pues que está realmente homologado y cumple la normativa. Vamos aquí a ver un pequeño vídeo que hemos preparado, un poco más de descripción del propio camión, que creo que puede ser muy interesante. ¿El vídeo? ¿No me lo pone? Este no era, es el otro.
Ya conocen algo más de las intimidades de este magnífico vehículo, que es trabajo, como decía Ignacio Pérez Prado, es producto del trabajo de mucha gente durante años y que nos hace al Consorcio de Bomberos muy feliz el poderles presentárselo aquí. Pero más feliz le va a hacer todavía a nuestro presidente. Don Francisco Vaca, por favor. Buenos días a todos. Agradeceros a todos vuestra presencia. Alcalde de la línea, alcalde de San Roque, consejero, alcalde de los barrios, alcalde de Tarifa, concejales, autoridades civiles y militares, miembros del Consorcio de Bomberos de nuestra provincia de Cádiz, medios de comunicación y, por supuesto, también mi agradecimiento y mi felicitación a la empresa que ha sido la que ha realizado este fenomenal trabajo como es Sustrat de Sevilla. Quiero empezar igualmente como empecé el 17 de diciembre en Cádiz, agradeciendo a esa comisión de trabajo, de la cual ha estado al frente Ignacio Pérez, esa comisión con los representantes de las diferentes centrales sindicales. Eso ha sido un trabajo arduo, farragoso, un trabajo que desde el 2007 han realizado con muchas ganas, con mucha ilusión, y ahí se ve el resultado. Cuando se trabaja con ganas, con ilusión y se le pone empeño, las cosas tienen que salir bien. Desde aquí decir que hoy en día este camión que presentamos el pasado 17 y que tenemos el placer de presentar aquí también en la comarca del Campo Gibraltar va a estar a la altura de esos buenos camiones que tienen que trabajar y dar servicio contra incendios en toda nuestra geografía. Y digo de verdad porque estamos hablando desde el consorcio más antiguo de España, del consorcio pionero, fundado en 1982. Este camión, que como bien comentaba anteriormente Ignacio, se va a llevar a cabo su función principalmente en las calles estrechas y, cómo no, también en los cascos antiguos de toda nuestra provincia. Es la mayor inversión que ha realizado el consorcio en estos últimos 15 años. Estamos hablando de un presupuesto de más de 4 millones y medio. Son 23 autobombas urbanas ligeras. Y digo esto porque venimos del año 2015 con una deuda que conocen muchos de los que están presentes y que han sido y que han estado conmigo trabajando conjuntamente, tanto técnicos como diferentes profesionales, representantes municipales y diputación. Venimos de una deuda de 2015 de más de 24 millones de euros de impagos por parte del ayuntamiento. Desde aquí hoy tengo que agradecer la sensibilidad mostrada por todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas y concejales de Hacienda de los diferentes ayuntamientos y, por supuesto, de la Diputación Provincial de Cádiz, porque sin el sustento de ellos sería totalmente imposible poder conseguir los logros que se están alcanzando día a día. Desde aquí también aprovecho en el campo de Gibraltar para felicitar a todos los profesionales del consorcio por ese fenomenal trabajo que han realizado durante todo este tiempo de pandemia. Aprovecho. Muchas gracias a todos por ese trabajo encomiable, por ese trabajo que han realizado conjuntamente con las diferentes administraciones y del cual pues nos tenemos que sentir todos muy satisfechos. Ha sido un trabajo en línea con todas esas necesidades que necesitaban las administraciones, en este caso los más cercanos, como son los ayuntamientos, los más cercanos a los vecinos. Por eso decimos siempre en nuestro eslogan, y lo digo desde el primer día que tomé posesión, que tenemos que intentar por todos los medios de hacer más cercano el servicio contra incendios a los ciudadanos. Y los que estamos en las diferentes administraciones, como es el caso que ostento, debemos de poner toda la carne en el asador para intentar por todos los medios de dotar de medios e infraestructuras a todos estos profesionales para que puedan desarrollar su labor lo mejor posible. Estamos trabajando, estamos en esa línea y creo que tenemos un buen equipo. Y si todos aunamos esfuerzos y ponemos nuestra piedrecita para que esto sea en un futuro y volver a hacer lo que fuimos, yo creo que lo vamos a conseguir. Tenemos que buscar que sea nuevamente el Consorcio de Bomberos de nuestra provincia de Cádiz el referente a nivel nacional. Tenemos que seguir y poco a poco lo tendremos que conseguir. Decir que ahora mismo estamos inmersos no solamente en esta inversión tan importante de más de 4,5 millones, sino que estamos inmersos también en nuevos vehículos para mandos.
próximamente, en el mes de final de febrero, presentaremos los nuevos SUV para mando en San Fernando. En el mes de marzo presentaremos las 17 pick-up en Jerez y en Algeciras. Presentaremos también la furgoneta para personal y también para zonas logísticas en Conil de la Frontera. Y, cómo no, presentaremos el resto de camiones que nos quedan por llegar en septiembre en el municipio de San Roque. Son 23, hemos presentado 6, 6 estamos presentando en el día de hoy y los 11 restantes, como decía, en San Roque en septiembre. Por lo tanto, hay que ser franco, hay que ser sincero y hay que ser coherente también. Y digo esto porque tenemos asignaturas pendientes en el consorcio. Claro que sí que tenemos asignaturas pendientes, pero estamos poniendo los mimbres para que eso sea pronto una realidad. Tenemos asignaturas pendientes en formación, pero estamos trabajando en formación. Teníamos asignaturas pendientes en comunicaciones. Ya hemos sacado esta pasada semana, hemos aprobado en mesa de contratación lo que son las mejoras en la sala de emergencia del 085, con 283.000 euros. Vamos a sacar próximamente, a mitad del mes de marzo, vamos a llevar a mesa de contratación lo que es el convenio firmado para el tema de comunicaciones, y es un presupuesto que ronda más de 800.000 euros. También estamos inmersos en la RPT, esa RPT tan ansiada por todos los trabajadores del consorcio. Tranquilidad, en el mes de abril nos entregarán el informe. A partir de mayo empezaremos a trabajar para que esa RPT tan ansiada y tan reivindicada por parte de los sindicatos sea una verdadera realidad. Y continuamos también con las obras. No solamente nos quedamos en los vehículos, continuamos las obras. Próximamente, el día 8 de febrero, estaremos en Jerez para esa inversión que hemos realizado a través del consorcio de más de 683.000 euros. Estaremos en Jerez. Estaremos también en el puerto de Santa María, próximamente, con una inversión de 257.000 euros. Y seguiremos también en esas mejoras en el Parque de Cádiz, en el Parque de Chiclana, San Fernando y Conil. Y, cómo no, también llegarán mejoras al campo de Gibraltar. Se realizarán mejoras en el Parque de San Roque, en el Parque de Algeciras y en el Parque de Jimena. Y muchos me preguntaréis, estamos en la comarca del campo de Gibraltar. Hay que intentar, por todos los medios, de seguir potenciando el campo de Gibraltar. Estoy a la espera de la entrega del proyecto del Parque de Bomberos de los Barrios. Alcalde, próximamente, dentro de unos 10 o 15 días, tendremos ese proyecto para la remodelación del Parque de Bomberos de los Barrios. Ha subido el presupuesto, ¿eh? Empezamos por 500 y vamos por 800.000 euros. Pero esa inversión la vamos a realizar, la vamos a realizar en el Parque de Bomberos de los Barrios. Como también, alcalde de la línea, estoy esperando esa cesión de terreno para que de verdad en la línea tengamos un nuevo Parque de Bomberos. Quiero adelantar también en el día de hoy una buena noticia, se lo decía el alcalde, digo, no te la voy a decir en tu despacho, te la voy a decir aquí. Sabéis que en noviembre hicimos una petición desde el consorcio para recuperar ese camión que se matriculó en 1962, el Majiru. Pues os digo que ya tenemos contestación de que nos van a donar ese camión al consorcio de bomberos y ese camión estará en el futuro Parque de Bomberos de la línea. Esa es la noticia que te quería trasladar y esa es una noticia que ya la podemos hacer extensiva a través de todos los medios de comunicación. Por lo tanto, desde aquí a todos, muchísimas gracias por estar aquí presente, muchísimas gracias por mostrar esa sensibilidad a este servicio tan importante y que ocupa un lugar privilegiado hoy en día en los momentos que vivimos, que es el servicio de prevención, salvamento y el servicio contra incendios y, por supuesto, de la seguridad. Y nada más, ¿qué me queda decir? Que nuestro eslogan, hemos pretendido desde el 2015 hasta ahora acercar a la ciudadanía nuestro servicio y queremos cada día hacerlo más cercano. Por lo tanto, desde aquí muchísimas gracias y que sigamos apostando por este consorcio que fue pionero desde 1982. Muchas gracias. A continuación, pues, le cedo la palabra al alcalde de la línea, mi buen amigo Juan Franco. Y nada, alcalde, presidente, coordinador, ya son tantos cargos que uno ya se lía, sus delegadas, consejeros y, por supuesto, a todos los que nos acompañan aquí, medios de comunicación, concejales. La verdad que muy contento de poder haber tenido este acto
aquí en nuestra ciudad, pese al día tan intempestivo que nos ha cogido en cuanto a la climatología, reiterar el compromiso de este ayuntamiento con el Consorcio de Bomberos, dar las gracias a su presidente por el magnífico trabajo que se está haciendo con un servicio tan importante y, por comentar dos o tres cositas muy rápidas, creo que el trabajo que se está haciendo en cuanto a dotación de medios materiales para un servicio tan necesario, vamos, me parece impresionante y la verdad que muy contento de poder estar en este momento que está marcando un antes y un después en cuanto al funcionamiento de un servicio tan necesario. La noticia que nos ha dado el Magirus, cualquiera que lo escuche, pues le puede parecer una pequeña tontería, pero a nivel simbólico y afectivo para la ciudad, creo que es algo muy importante. Espero que terminemos este año ya por fin con el PGO aprobado. Estamos trabajando codo con codo con la Junta de Andalucía para que sea una realidad y que arranquemos 2023 ya cediendo los suelos para poder contar con las nuevas instalaciones del Parque de Bomberos de la línea. Y también, pues por cerrar un poco mi intervención y no extenderme, todo esto que estamos viendo aquí, pues creo que necesita financiación. Pues me gustaría recordar que en el 2015, cuando entramos, pues nos faltaba esto para que nos pusieran de patitas en la calle. Tuvimos conversaciones, conseguimos tiempo, se formalizó un acuerdo de pago que incluso cancelamos anticipadamente. Y te puedo adelantar que si no hoy, el lunes, estamos ya poniendo la transferencia para pagar el 2022, casi que por adelantado, porque para tener este servicio, evidentemente, se necesita financiación y creo que el Ayuntamiento de la Línea está cumpliendo también en ese sentido. Por mi parte, poco más. Muchas gracias a todos y, lo dicho, a seguir apostando por un servicio tan importante que todos los proyectos que has anunciado, que son fundamentales para que también los medios humanos pues se ven recompensados justamente a través de la RPT, formación, etcétera, y que en definitiva tengamos el servicio que se merece la ciudadanía.